Hola, mi nombre es Sebastián Alvarado, hago parte del proyecto Diálogos del Territorio, soy artista y docente investigador y estamos frente a una de las piezas que hacen parte de esta exposición, se llama Arqueologías del Rizoma y corresponde al mismo título del taller que generamos junto con el docente investigador César Casas acá en la ciudad de Tunja y teníamos como propósito prácticamente hacer una indagación minuciosa desde lo mínimo y también establecer unas relaciones de horizontalidad en donde esas arqueologías nos permitieran descubrir las singularidades y los intereses de los participantes. Los integrantes de este taller fueron estudiantes que hacen parte de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos de tercer semestre del pregrado de Artes Visuales. Listo, un artefacto relato es la denominación que se le da desde el proyecto Diálogos del Territorio a la creación artística. En este caso, nos estamos enfrentando a unas piezas en donde la creación está estructurando unos diálogos entre los saberes, dijéramos, especializados y las tensiones que se tejen con la comunidad y todo aquello que está derivando desde los talleres, los conversatorios y el proceso mismo del proyecto. Bueno, nosotros como al inicio de la construcción de estas obras nos basamos en una lectura que era como el paisaje sonoro y el archivo. Entonces hicimos varias investigaciones y cada persona que participó acá venía de otras ciudades. Entonces empezaron a crear estas obras con experiencias de cada uno, de cómo era como su vivencia en cada ciudad o en su vida. Entonces empezamos a hacer con estas experiencias las obras y pues nada, como para mostrarles y que cada persona pues pudiera dar como un distinto significado a ese diálogo. Depende de las experiencias que tuvo cada uno en su vida o en la ciudad. Bueno, realmente el artefacto no tiene como una línea fija, sino es una lectura del entorno y del paisaje como tal de cada uno de los participantes. Entonces es una mezcla de una lectura y un diálogo entre todos de el paisaje tunjano y cómo eso nos modifica a nosotros como seres y cómo incidimos en el paisaje y cómo el paisaje incide en nosotros. Entonces es una lectura totalmente independiente de cada uno de los participantes. Entonces es una lectura tanto del ser como de la producción, como de todos los acontecimientos de cada uno de nosotros. Entonces, por ejemplo, la relación entre la muerte o los cementerios, las tiendas que usualmente como recorremos durante el diario vivir, cómo podemos analizar o pensarnos más bien como de todas las cosas que inciden en nosotros y cómo nos interesamos en ellas.